Let's test your Spanish listening comprehension with movies. Today, we're going to watch sections of Spanish language films without subtitles and quiz you on their content. We'll look at them with subtitles later. Let's get started! Examen 1. El secreto de sus ojos. Puede ser que esté buena la novela, pero no es para mí. No sé, vos te sentirás en el final de tu vida y querrás mirar para atrás. Pero yo no puedo. Yo tengo que ir a trabajar todos los días y vivir con esto que no sé si será la justicia, pero es una justicia. Y al final del día tengo que volver a mi casa y vivir con mi marido y con mis hijos que adoro. Mi vida entera fue mirar para adelante. Atrás no es mi jurisdicción. Me declaro incompetente. Who does the lady live with? A. Her husband. B. Her children. C. All of the above. How does she describe her entire life? A. Looking back. B. Looking forward. C. For the present. Now, let's look at what was said with subtitles. Puede ser que esté buena la novela, pero no es para mí. No sé, vos te sentirás en el final de tu vida y querrás mirar para atrás. Pero yo no puedo. Yo tengo que ir a trabajar todos los días y vivir con esto que no sé si será la justicia, pero es una justicia. Y al final del día tengo que volver a mi casa y vivir con mi marido y con mis hijos que adoro. Mi vida entera fue mirar para adelante. Atrás no es mi jurisdicción. Me declaro incompetente. To check out all of the vocabulary in this video for later, be sure to download the free PDF in the description. Examen 2. Diarios de motocicleta. Fecha de salida, 4 de enero. El periplo. Buenos Aires. De Buenos Aires hasta la Patagonia. Y después a Chile. Chile, 12. Luego al norte, sigue. Hasta los 6.000 metros por la columna vertebral de los Andes, Atacaba, hasta Machu Perú. Picchu. 3 de febrero. De ahí, al leprosario de San Pablo, en la Amazonia peruana. Y después Colombia. Y después cuando cumplo 30... Destino final. La península de Guajira en Venezuela, en la punta norte del continente. What is their departure date? A. January 24th. B. January 4th. C. February 4th. What's their final destination? A. La península de Guajira en Venezuela. B. Machu Picchu. C. La Patagonia. Nice job! Now for subtitles. Fecha de salida, 4 de enero. El periplo. Buenos Aires. De Buenos Aires hasta la Patagonia. Y después a Chile. Chile, 12. Luego al norte, hasta los 6.000 metros por la columna vertebral de los Andes, hasta Machu Picchu. De ahí, al leprosario de San Pablo, en la Amazonia peruana. Destino final, la península de Guajira en Venezuela, en la punta norte del continente. Examen 3. Roma. Hola, mi Cleo. Hola, Fermín. ¿Qué te trae por estos rumbos? Es que te he dejado recados, te he buscado y no das razón. Perdón, pero es que se puso muy intenso el entrenamiento. Hasta trajeron a un entrenador gringo y uno coreano. Bueno, el gringo ya estaba aquí, pero el coreano es nuevo. ¿Es para las Olimpiadas? Algo así. ¿Quién te dijo que estaba aquí? Es que el cuñado de mi vecina entrena aquí contigo. Why didn't Fermín get back to Cleo? A. Because he was angry with Cleo. B. Because the training became very intense. C. Because he overslept. Who is or are their new trainer or trainers? A. El gringo. B. El coreano. C. El gringo y el coreano. Hola, mi Cleo. Hola, Fermín. ¿Qué te trae por estos rumbos?
Es que te he dejado recados. Te he buscado y no das razón. Perdón, pero es que se puso muy intenso el entrenamiento. Hasta trajeron a un entrenador gringo y uno coreano. Bueno, el gringo ya estaba aquí, pero el coreano es nuevo. ¿Es para las Olimpiadas? Algo así. ¿Quién te dijo que estaba aquí? Es que el cuñado de mi vecina entrena aquí contigo. Films are a great way to learn a language, and children's films like Finding Nemo are wonderful ones to start with. You can find this video on FluentU with in-depth interactive subtitles, personalized quizzes, and custom vocabulary lists. There are countless videos to choose from on FluentU for you to learn all facets of Spanish, so click on the link in the description below to start your free trial. Speaking of Pixar films, Examen 4. Coco. Ay, mira, mira, se preparan para hoy el concurso de música del Día de Muertos. ¿Quieres ser como tu héroe? Inscríbete. Mi familia se pondría loca. Si te da miedo hacerlo, entonces, zapatero a tus zapatos. A ver, ¿qué era lo que De la Cruz siempre decía? Vive tu momento. Muéstrame lo que haces, muchacho. Tu público seré yo. ¡Miguel! ¡Abuelita! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Deja para mi nieto! Toña, cálmese. ¿Quería una lustrada ya? Conozco tus trucos, mariachi. ¿Qué cosa te dijo? Solo quiso enseñarme su guitarra. ¡Atrevido! What did De la Cruz always say? A. Muéstrame lo que haces. B. Vive tu momento. C. Quería una lustrada. According to Miguel, what did the mariachi want to do? A. He just wanted to show him his guitar. B. He wanted to join the contest. C. He wanted a shoeshine. Ay, mira, mira, se preparan para hoy el concurso de música del Día de Muertos. ¿Quieres ser como tu héroe? Inscríbete. Mi familia se pondría loca. Si te da miedo hacerlo, entonces, zapatero a tus zapatos. A ver, ¿qué era lo que De la Cruz siempre decía? Vive tu momento. Muéstrame lo que haces, muchacho. Tu público seré yo. ¡Miguel! ¡Abuelita! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Deja paso a mi nieto! Toña, cálmese. ¿Quería una lustrada ya? Conozco tus trucos, mariachi. ¿Qué cosa te dijo? Solo quiso enseñarme su guitarra. ¡Atrevido! Examen 5. Como agua para chocolate. Esa noche no dormí pensando en pedir tu mano. No sabía que tenía que dejar pasar 22 años para volverte a preguntar si quieres ser mi esposa. ¿Lo dices en serio? Claro. Irme sin lograr que lo seas. Siempre he soñado en entrar contigo a una iglesia llena de flores blancas y tú, en medio de todas como la más bella. ¿Vestida de blanco? Por supuesto. Nada te lo impide. Además, quiero que tengamos un hijo. Aún estamos a tiempo, ¿no crees? Ahora que Esperanza se casa y nos deja, vamos a necesitar compañía. Y nadie me va a convencer de no hacerlo. How many years passed before he asked her to be his wife again? A. 15 years. B. 12 years. C. 22 years. What's the color of the flowers he imagines in their wedding? A. Pink flowers. B. White flowers. C. Red flowers. Why is it a good idea for them to have a child? A. Because they are in love. B. Because they are married. C. Because Esperanza is getting married and leaving, they will need company. Esa noche no dormí pensando en pedir tu mano. No sabía que tenía que dejar pasar 22 años para volverte a preguntar si quieres ser mi esposa. ¿Lo dices en serio? Claro. No
quiero morirme sin lograr que lo seas. Siempre he soñado en entrar contigo a una iglesia llena de flores blancas y tú, en medio de todas, como la más bella. ¿Vestida de blanco? Por supuesto. Nada te lo impide. Además, quiero que tengamos un hijo. Aún estamos a tiempo, ¿no crees? Ahora que Esperanza se casa y nos deja, vamos a necesitar compañía. Y nadie me va a convencer de no hacerlo. To learn even more Spanish with films, be sure to check out this video. Thanks for watching and happy language learning!